Una vez llegué a este batallón, me encontré con un fenómeno totalmente diferente que nadie me lo decía. Ni nadie se acercó a decirme, ninguno de mis comandantes, aquí se opera de esta manera, aquí se trabaja con los paramilitares, nadie. Pero todos lo hacían en su mayoría. Yo he venido para que me esclarezcan todos los hechos que sucedieron el 27 de febrero de 2004. Y diré la verdad, así me cueste la vida, porque a eso vine, a decir la verdad como tal. Carlos Mario pertenecía a una etnia wigua. Fue cuando el señor José de Jesús Quintero dio la orden de que asesinaran a mi hijo Carlos Mario, porque este señor lo tildó como paramilitar. Mis hombres, bajo mi autorización, dieron de baja o asesinaron, la palabra correcta, asesinaron a Carlos Mario. Reconozco que quité, en el caso del señor Franklin, su único hijo, y le pido perdón. Manito, acabo de llegar de la audiencia. Gracias a Dios que salió a la luz la verdad del reconocimiento de tu muerte por los soldados que te asesinaron, que fue José Jesús Rueda. Cuando Rueda reconoció haber asesinado a mi hermano, sentí mucha paz porque se conoció la verdad ante el mundo. Ya, yo lo perdoné, pero gracias a Dios hoy en día todo eso ha salido a la luz, la verdad, sus propios asesinos, y han reconocido que es lo importante. Pues ya, yo siento paz y tranquilidad. Pasé mucho tiempo culpándome porque si yo no hubiese cumplido el 8 de marzo, mi papá no hubiese tenido que salir a buscar más recursos y probablemente yo lo tuviera con vida al lado mío. Y era ese man bacán en el que todavía en Barranquilla a mí me monto en taxis y me dicen, ah, es que tú eres la hija de papito y papito hacía tal cosa. Y era tronco de loco, pero el man era un bien, era un bacán. Y me hago la pregunta que se hacen muchos, ¿por qué lo mataron entonces? Disponible línea férrea. Hoy es 19 de julio del 2022. Es una fecha que hemos estado esperando en mi familia durante muchísimo tiempo, porque hoy vamos a hablar de los patrones de macrocriminalidad por primera vez en la historia, públicamente, de la cual mi papá fue víctima. A continuación vamos a darle la palabra a Laura Piña. Laura es hija de Álvaro Adolfo Piña Londoño, quien fue asesinado el 3 de marzo de 2005. Me duele inmensamente ver a mi país bañado en sangre. Me duele ver a hijos como yo crecer sin sus padres y que luego, a través de versiones y recuerdos casi difusos, nos toque reconstruir el perfil y aceptar que no estarán para mí. Durante mi presencia en el batallón La Popa, me presté para asesinar personas inocentes. Me presté para ir a buscar a la ciudad de Barranquilla 3 personas inocentes. No podemos vernos nuevamente sometidos a los largos letargos de la justicia, en donde se generan nuevas afectaciones a nuestra familia. Y esto lo digo precisamente por la memoria, por la mención y la memoria de mi abuelo, quien murió hace 4 días.
esperando escuchar verdad. Yo salí hacia la ciudad de Valledupar para esta diligencia el día viernes en la noche, y el día viernes en la noche, cuando venía en el transporte, me llaman a avisarme que pues mi abuelo falleció. Pero las palabras de mi tía, la buscadora, de verdad, fueron: yo no puedo ir, pero por favor ves tú. No estoy aquí obligado, ni por la G. Estoy por ustedes, por esas madres que llevan años por un dolor causado por mí, por mis compañeros. Es una lucha de las mujeres de mi familia, de mi mamá, de mi tía, que ha tenido un rol aún más político y más activo en la búsqueda de la verdad. De buscarte, de matarte, de pegarte. En esos tiempos lo hacía por una persona ignorante, que por un premio, un arroz chino, un permiso de un mes. Álvaro Adolfo Piña, una persona inocente, engañada. Tu nombre será recordado por siempre. A partir de ahora yo voy a estar más tranquila. Y yo de todo corazón, creo que me está doliendo. De todo corazón, yo te perdono. Yo te perdono. Pero pídele perdón a Dios. Suminyanu, oyentes cancuamos, última hora, última hora. En estos momentos el Ejército Nacional reporta una baja en combate de un presunto miliciano en inmediaciones de la comunidad de Atanques, en la vertiente suroriental de la Sierra Nevada de Gonabindúa. Atención, última hora. Este que ustedes ven acá es mi hermano Víctor Hugo Maestre, quien la vida o las injusticias de la vida, miembros del batallón La Popa, me lo arrebataron hace casi 18 años. La sala de reconocimiento logró establecer que Burgos Suárez utilizó a miembros de la comunidad cancuama como guías de terreno para presentar bajas en combate, como ocurrió precisamente en el asesinato de Víctor Hugo. A usted en especial, señora Sol, al señor Lauro, quiero decirles que reconozco la estigmatización que en su momento se hizo a su hermano, en la persecución que se le hizo a su hermano. Reconozco que su hermano fue vilmente asesinado, que yo di la orden de asesinarlo. Fuimos un territorio estigmatizado por el simple hecho de ser indígenas. Sabemos que fuimos un pueblo abandonado por ustedes mismos, por el Estado. Reconozco ante los cancuamos acá presentes de la región de Atanques de haber dictado toques de queda por mantener la tranquilidad. Pero le doy gracias a Dios y al alma de mi hermano, que en todo este camino he aprendido a amar a mis enemigos. No somos quienes para vengarnos. Yo hace 18 años, yo le había prometido a mi hermano que así como habían ensuciado su nombre en un periódico,
por una radio, dando la noticia, dando un avance que habían asesinado a un guerrillero. Yo se lo prometí a él de que algún día, que no sabía cuándo, pero que me ayudara a limpiar su nombre. A que yo tenía que ver que esos señores me tenían que decir a mí que él no era un guerrillero, como lo hicieron ese día. Hermano, hoy estoy parada a unos metros, a unos pasos del batallón La Popa, cerca de las personas que te quitaron la vida. Siento que hoy estoy cerrando un ciclo en mi vida y yo sé que vendrán cosas mejores ahora después de esto, después de la audiencia. Han habido muchas personas en este proceso que nos han ayudado para que tu nombre fuese limpiado. Y decirte que te quiero mucho, que siempre estás en mi corazón, en mis pensamientos, y que nunca te voy a olvidar.